Las Nuevas Lomas se está convirtiendo en un barrio marginal. Estos González lo gonzalizan todo. Por suerte aún me queda mi último refugio. ¡Diego! Macarena, ¿qué haces aquí? Vine con Mike. ¡Ah, Mike! Hola. ¿Para qué lo trajiste? Bueno, lo traje para que vea las maravillas de Alessia y sus postres. Uy, a ella le encanta hacer pâtisserie. Mm. Es un trabajo que requiere de mucha paciencia. Exacto. Justamente quería que vea la paciencia con la que trabaja Alessia. Pidan el crème brûlée con filigrana de chocolate belga. Requiere trabajo, paciencia, tiempo, pero vale la pena. Mm. A Alessia le queda estupendo. Perfecto. Entonces vamos a pedir el crème brûlée con filigrana de chocolate belga y bla, bla, bla. Siempre un placer tenerte, Mike. Gracias, Diego. ¡Mira, picarones! No vamos a venir acá a comer picarones. Estoy con antojo desde ayer. Deja eso. Papá. Deja. Hoy te vas a encargar de hacer postres. ¡Genial! Me encanta preparar postres. ¿Mm? Sobre todo cuando son súper elaborados y requieren de mucha paciencia. Lo sé, esa es tu especialidad. Quiero que atiendas especialmente a tu tía Macarena, que ha venido con su enamorado. Mi tía Maca está acá, qué lindo. No te preocupes, los voy a atender como reyes. Confío en ti. Ah. Con ese trato personalizado, Mike no podrá escribir nada malo sobre mi Alesita. Me encanta cuando viene mi tía Macarena. Ojalá que pida algo así súper elaborado para esforzarme al máximo. ¿Qué es esto? ¿Es en serio un chicle? ¡Ay, fijo fue ahí! No necesito más de lo que... Alessia, es un honor que hayas venido a tomarnos el pedido. Mm. Yo feliz. Me encanta hacer postres. Además, me hacen un favor. Hay alguien que pidió fideos con pulpo y ese plato se me hace un nudo, literal. Maca, ¿vas a pedir algo? Sí. Voy a pedir el crème brûlée con filigranas de chocolate belga y con bigotes de naranja caramelizados. Un poco laborioso, pero vale la pena. Y yo voy a pedir... Para mí, nada, un café nomás, un café, sí. ¿No quieres un postre? No, no, un café, simple, un café, nada más. ¿Pero no vas a probar las delicateces de mi sobrina? No, por ahora no, solamente un café. Bueno, un café, ¿quieres un latte, cappuccino? No, el café así como sale de la máquina, negro, sin nada, nada de dibujitos, arbolitos, flores, nada, simple, simple, sí. Ok. Ajá. Bueno, yo se los traigo. Claro. Ahí les dejo la caja. Gracias. ¿Qué pasó? Pensé que querías un postre. Está molesta. ¿Qué? Sí. No. Sí, se impacientó cuando pediste el crème brûlée súper complicado. Yo sé leer el comportamiento corporal de las personas como un libro abierto. Espera. ¿No le has dicho que estoy haciendo un informe para Francesca, no? No, para nada. ¿Cómo se habrá enterado? Me va a escupir en el café. No. ¡Qué asco! ¡No! Tú no la conoces, es un amor. La verdad. Ven. Vamos a ver. Monstruo de ira. No, es que yo lo veo y no lo creo. No, y seguramente en la casa es muy tranquila, pero el estrés del restaurante despierta ese monstruo de furia. Maca, ¿podemos ir al estadio por unos picarones? Estoy con antojo. ¿Alguna noticia sobre Mike? Todavía no ha llegado ninguna información. Se habrá arrepentido, como no tiene nada que criticar. Yo confío en la experiencia empresarial de Mike. Y no lo tomes como una intromisión. Él solo quiere ayudar. Voy a acostarte. Él lo tomes como una intromisión. Él solo quiere ayudar. Insoportable. ¿Cómo hago para deshacerme de él? Y encima los González con su asquerosa piscina al frente.
Alguna manera tiene que haber. ¡Claro! ¡Eso es! Esto es peor de lo que esperaba. Francesca, ¿querías hablar conmigo? Sí, sí, Alessia, pasa. Siéntate. No tengo mucho tiempo, me esperan en el restaurante. Justo de eso quiero hablarte. Siéntate, por favor. Ok. He recibido un informe de Mike Miller sobre el funcionamiento del restaurante. ¿Mike, el amigo de mi tía Maca? Sí, él es un empresario con mucha experiencia administrando locales gastronómicos y yo confío plenamente en su juicio. ¿Y qué dice? En términos generales, todo funciona bien. Los cocineros, los mozos, todos los empleados trabajan a conciencia. Qué bueno. Pero hay un detalle, un problema, que si bien no es importante ahora, con el tiempo puede ser muy perjudicial para el Francescas. ¿Cuál es? La actitud prepotente de la hija del dueño. ¿Estás hablando de mí? Alessia, tú entraste al restaurante sin una selección previa, con la sola recomendación de tu talento. Yo pienso que deberías dar un paso al costado e irte a especializar o capacitar a Europa, podría ser. ¿Me estás despidiendo? No, te estoy dando una oportunidad. Permitir que me bote en la casa. No le voy a dar el gusto. Después de todo lo que hice por ellos, por el restaurante. Alicia, ¿qué haces? Macarena, me voy de la casa. Alicia, por favor. Macarena, no me digas nada. Me voy y pum. ¿Te volviste loca? No, no, no estoy loca. Estoy más cuerda que nunca y completamente segura de lo que estoy haciendo. Alicia, nadie te ha botado de la casa. ¿Qué estás haciendo? Francesca me despidió y yo no pienso quedarme un segundo más en esta casa. Bueno, te despidió, pero no te dijo vete de la casa. ¿Por qué no hablas con ella y le pides explicaciones? Ya hablé con ella. Y la única explicación que me dio es que soy una prepotente. No sé qué le habrá dicho tu amiguito guapo sobre mí. Bueno, yo estoy un poquito alteradita igual, ¿no? ¿Alteradita? Sí, alteradita, agarrando el zapato así. Así, contra la ¡Macarena! Así. Se me pegó un chicle en el zapato. ¿Un chicle en el zapato? No puede ser que tú también dudes de mí. No, es que no dudo de ti, te lo juro. ¿Y si hablas con Diego? Intenta hablar con él y no contesta. Seguro está de acuerdo con Francesca y no quiere darme la cara. Después de todo lo que hice por él. Alicia, piensa bien las cosas, por favor. Macarena, ya tomé la decisión. Me voy. ¿Cómo que lo sabes? ¿Me tienes que decir un destino? ¡No sé! Ya vengo a tal lugar, no lo sé. ¡Pero me tienes que avisar! ¿A qué dirección? ¿A dónde vas a ir? ¿Con Macarena? ¡Ya lo decidí! ¡Me voy! ¿A tu papá? ¿Qué le voy a decir a tu papá? ¡No le digas nada! Igual no se va a dar cuenta de que me fui. Por favor, reconsidera, Alessia. No te puedes ir. Alessia, por favor, no sigas. Ya te dije que me voy a ir. Mira cómo me tienes. Por favor, de verdad, piénsalo. Yo te ayudo, a ver. Macarena, basta. ¿Sí? Me voy. Adiós.